Sí, Mauro, obviamente que ya el G20, si bien formalmente todavía no comenzó, ya el movimiento es impresionante, tanto en el centro de prensa como en la zona de Costa Salguero, los mandatarios que están en los distintos puntos de la ciudad. Y estamos con Hernán Lombardi, que es el coordinador general de todo esto. Bueno, Lombardi, hasta ahora ya con más de una decena de mandatarios en la Argentina. ¿Cómo viene todo? ¿Todo tranquilo? Bueno, estamos muy activos, digamos, resolviendo todas las cuestiones vinculadas a la organización del evento más importante del punto de vista organizacional de la historia argentina. Pensemos que acabamos de inaugurar el Centro de Prensa Internacional. Yo creo que los periodistas que vengan se van a llevar nuestra extraordinaria idea de lo que es nuestro país, de lo que es nuestro turismo, nuestra producción, las pequeñas y medianas empresas, nuestras artesanías, nuestros vinos, hay degustación de vinos de forma permanente, así que es una extraordinaria oportunidad para mostrar a la Argentina al mundo. Lombardi, lo dejo en diálogo con Mauro Viale. Ingeniero Lombardi, tanto tiempo. ¿Cómo le va, ingeniero? Yo conocí al ingeniero Lombardi, que era amigo mío allá en Mar del Plata, después no me quiso más. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Tiene algo que ver con usted? Yo lo sigo queriendo, Mauro. Lo que pasa es que usted pone los programas en cada horario. Los que tenemos que trabajar duramente. Si usted negocia que va fuera, por ejemplo, a las 11 de la noche, cuando no termina de trabajar, yo iría todos los días a visitar. Gracias. Yo a esa hora me estoy levantando para ir al gimnasio. ¿Cómo está? Si usted me invita. Usted será mi amigo toda la vida, porque yo lo conozco de antes, de muy chiquitito todavía. Bueno, ¿cómo está? ¿Está satisfecho, contento, lo que recién decías? ¿Bien? Bueno, sí, muy atareado, obviamente es un equipo, pero contento de... La verdad que es un equipo enorme. Vos piense que nada más que trabajando en forma directa e indirecta, obviamente coincido, cuento todos los que están trabajando en los hoteles y en los restaurantes, y también en forma directamente vinculada con el G20, hay más de 20.000 personas. Así que liderar un equipo de ese tamaño realmente es un desafío, pero el cual estoy muy contento, sin contar la fuerza de seguridad, ¿no? No, te digo la verdad, Hernán, ahora de verdad, en serio, con el cariño de siempre, yo estaba muy preocupado por el tema de seguridad, visto lo que pasó hoy, digamos, no pasó nada, por suerte, gracias a Dios veo que está con buena intención, bien controlada hasta ahora, ¿no? Estoy hablando de hasta ahora, me llama la atención porque todo lo que sea militarizado, helicóptero, ¿qué sabe uno de esto? Te conmueve hasta decir, bueno, nada, está todo con una tranquilidad que de verdad me es muy grata hasta ahora. Espero que no cambie, ¿no? Sí, por supuesto, todavía falta, pero yo creo que se han tomado las medidas adecuadas. Hay un robusto plan de seguridad que lidera la ministra Bullrich. Nosotros tenemos también, coordinamos eso, pero la ministra Bullrich es responsable. Creo que la logística, la infraestructura, usted sabe que, por ejemplo, Mauro, para darte un dato, los periodistas que entran aquí entran en micros de diversos puntos en la ciudad, salvo los que están especialmente móviles o los que vienen a una delegación oficial. Y hasta eso ha funcionado muy bien. Pensá que es mover 3.000 personas por toda la ciudad, que vos sabés que tiene el apuro, que hay una conferencia de prensa, que tienen que llegar, y la verdad que ha funcionado muy bien. Pero bueno, todavía faltan 72 horas. Seguro, está muy bien, comparto eso. Bueno, nos vemos, Hernán, un abrazo, gracias, ¿eh? Chau, querido. Te mando un gran abrazo. Igualmente a vos. Gracias, Diego, ya bueno, enseguidita. Eva, en Paraguay se está definiendo el llegado del señor Brancatelli, nuestro amigo. Diego, gracias por venir, ¿eh? Mauro, bien. Y estoy un poco ansioso por definir esto que no termina nunca. Una vergüenza, un bochorno. ¿Van a jugar en Madrid finalmente, te parece? Aparentemente, a ver, todos hablan de ya una confirmación en el estadio del Real